Saludos, compañeros en estudios, amable televidencia de Enlace Noticias. Mucho importante en materia cultural y también en lo educativo, como quiera que se ha cumplido la versión número 22 de Cuento Ecológico que adelanta Intecova y con el liderazgo de la profesora Alcira Blanco. Balance de lo que fue esta vez, esta versión, ganadores, ¿qué podemos decir? Bueno, esta versión tuvimos 232 participantes, era el primer evento regional. Dentro de los ganadores tuvimos un estudiante de la isla Renacer, que queda pues Aguas Blancas, ¿sí? Muy satisfactorio y significativo para ellos el haber participado, el haber ganado. 12 instituciones participaron, 236 escritos. Y la alegría que a pesar de la pandemia seguimos vigentes, seguimos convocando y que sigue habiendo participación de esto, creyendo en nuestro concurso. Profe, ¿qué destaca del cuento ganador? ¿Qué destaco de los cuentos ganadores? Que como este año la temática era la travesía del jaguar, de alguna manera era hacer una lectura de todo este proceso que se está dando en desplazamiento, de la lucha por los territorios, de la lucha por el hábitat, del cuidado del agua. Dibujos hermosos en preescolar y historias muy, muy arraigadas al querer de su entorno. Y este año, pues, el cuento trascendió o cruzó fronteras porque tuvimos una comunidad Kami en Canadá que también participó en el concurso, que son colombianos que viven allá, pero que también enviaron sus escritos y querían participar para sentirse como incluidos en algo del país. Muy bien. Esos pues los resultados de lo que ha sido la versión número 22 del concurso ecológico de cuento de Intecova. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Buenas tardes.